Hoy se juega el último acto de esta maravillosa obra de fútbol. En este mano a mano fenomenal, veremos al Dinamo Kiev que enfrentará al Helsinki. Cada vez falta menos para que arranque este partidazo que ha sido esperado por todos, la final de la UEFA Europa Conference League, junto al matador Kempe, goleador del 78, soy Fernando Palomo. Una expectativa gigantesca para este partido. El Dinamo Kiev irá contra el Helsinki. Ya está la gente en la tribuna, los equipos preparados. No todos los días, Fernando, se juega la final de la UEFA Europa Conference League. Y hoy vamos a disfrutar.
son las figuras del primer equipo que competirá hoy. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Así saldrá a la cancha el segundo equipo. Genera mucha ilusión el ver que por lo menos hay 3-4-3 con muchas ganas de ir adelante. Empezó la final de la UEFA Europa Conference League. Nos ponemos las pilas. Buena decisión esa. Se viene y no deja de avanzar. El centro es una joya. Le llega la pelota al compañero, pero está complicado. Vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás. Al córner al área. A la pelota arriba del travesaño nomás. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Rechaza el balón. Bien pasado este balón, acá hay peligro. Se animó, quedó en la madera. Y siguen cayendo las oportunidades y esta no se transforma en gol. El empate sigue estando vivo y el arco es el protagonista. Buena oportunidad de ataque. Pero el trabajo defensivo no permite que el balón llegue a destino. Para Yuri. No pudieron mantenerla. Hace bien para guardar esa pelota. Víctor Chingakov. Esta puede ser buena. ¡Gol! ¡Gol! Se abrió el marcador en la Copa. Le están viendo más cerca que nunca. Si los goles normalmente son importantes, en una final tienen doble valor. Este gol les puede dar un título. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada,
pero por la jugada tenía que terminar en gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Controla la pelota y sigue. Interviene bien ahí para cortar. Córner al corazón del área. Un rechazo horrible, cuidado con esto. Parece que se terminó todo ahí. Ha recuperado muy bien, valiente. Arayuri. ¡Qué falta segura! Ahora, ¿sacará tarjeta amarilla? ¡No pasó la bocha, más! A ver qué logran sacar con este tiro libre. Solo lo advierte el árbitro. Corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. Una locura, Fernando. ¡Qué pedazo de gol! No estaba cerca, ni mucho menos, pero entre la fuerza y la colocación que llevaba el tiro, lo hicieron inalcanzable. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Este es fútbol asociación mucho. Fantástica manera de tapar el arco. Arayuri. Se ilusiona con esta posibilidad. Soñaría el portero que el partido fuera así de fácil. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. ¿Será que cantamos? Rechaza y sigue el juego. Peligrosísimo tiro libre.
ese peligroso tiro libre. Se viene el tiro de esquina, ya lo prepararon, ojo. Levanta la pelota. Y bueno, con esto se acaba. Etemay. Frena bien el ataque. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. Que no la deje pasar, que no la deje pasar. Esa pelota que se va a desviar en una contra mágica. Se va el balón por el fondo y atento de esta pelota detenida, algo puede suceder. Se viene un córner preparado. Cara el vuelo y ve el peligro. Gran bloqueo. Arayuri. Paciente trato del balón. Y ahora tiene que decidir el árbitro. ¿Qué hará? Promete el avance de este equipo ahora. Pasa con la acción al medio. Pelotón que acaba de sacar. Vaya tajada que hizo este monstruo. Se viene bien pegadito a la raya. A la pelota al área. Acá están consiguiendo un tiro libre. Hace bien moviendo la pelota de un lado a otro. Avanza bien con la pelota. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Tiro de esquina y nomás. Despeja bien ese centro. Ahí va a meter el córner. Arayuri.
Ahora tienen la posesión. Hay mucha chance de que esto termine bien. Atentos que se viene. ¡Ojo con esto, Marito! ¡Que el estadio se viene abajo! No hay minutos lindos para hacer un gol, porque todos los goles son lindos, pero antes de terminar el partido es espectacular. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. Este puede ser el empate. Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito a la raya. Le puede dar. Es falta y es penal. Se van a lamentar ahora, se exponen sobre todo porque están ya abajo en el marcador. Vaya momento del partido y vienen esas equivocaciones. Es penal, pero solo le he sacado la amarilla. Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. Ojo con la carrera para consolidar la ventaja. ¡Gol! Señores, el equipo rival festeja, ¿eh? A pesar de que adivinó dónde iba esa pelota el arquero, era imposible de agarrar. Y por ahora el marcador 3-1. Sigue sin parar, gana terreno. Acá cantamos gol. Atrapado bien esa. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Se fue el peligro, no pudo ser. Con todo esto están a punto de meter el gol en el horno. Puso los guantes, manos firmes en la tajada. Prefiere jugar la pelota corta. Corta y va por dentro. Si lo meten, remontan. A lo que le queda muy fácil. Arayuri. Una fantástica intervención, una entrada limpia. Hasta ahí nomás llegó. Se viene el saque de manos. Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados. Impresionante cómo llegó a picar el balón. Y acá si no tenemos la repetición de una pared,
que es el comienzo del gol. Y bueno, Fernando, vio quién estaba defendiendo el arco y le pegó por ahí. A 2 en la pizarra, vaya festival de gol. Continúa con el esférico. Toca bien la pelota este equipito. Ahí parte la pelota al área. Flojito, despeje Marito, sigue el peligro. No aprovechan la oportunidad y ahora hay saque de arco. La formidable tarea del equipo de producción nos coloca de nuevo la repe del gol. Víctor Chingakov. Ahí nomás se cortó el ataque. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Parece bueno lo que están creando con esta serie de pases. Buena barrida ahí, será lateral. Recibe la pelota, pero ya está encimado, controla bien el balón. Ahí se viene el córner, pueden ampliar la ventaja. De esquina justo al corazón del área. Ahí lo tienen, el árbitro ha decidido marcar penal. Ahora intenta sumar de nuevo. ¡Y gol! ¡Así era! ¡Qué bien se tira para atajar el penal! Pero esa pelota entró bien arriba, allá, al ángulo. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Atento con esto que es peligroso. Viene en el fondo, muy seguro. Buen pase, atento, por acá puede haber peligro. Se terminó todo en ataque, saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Tiene una gran oportunidad, ¿la aprovecha o no? Ha estado formidable el arquero.
El córner que llega al área. Que es córner, es cosa del pasado. Y la pelota que de ahí no pasa. Me ha sacado bien en el momento indicado. Están buscando un espacio. Gran volea, si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Ahí tiene a uno al lado. Le pega con fuerza. Y se va apenas por arriba. Posesión recuperada. Gran corte defensivo. A esto se han dedicado, pero por eso tienen la ventaja también. Pueden tocarla tranquilos. Arayuri. ¡Qué linda bocha! Esa va directo al arco. 5 minutos más. Acá se puede venir algo bueno. ¡Atento, se viene el gol! ¡Se lo han perdido, Mareto! Un disparo potente y a buena distancia, además. ¿Y ahora qué digo yo? Si ya lo dijiste todo vos, pues será la próxima. Esta jugada podría terminar en gol. ¡La bocha que busca el espacio! ¡No hay forma para detenerlo! 3 goles, tiembla el rival cuando este genio toma la pelota. Y la verdad que acá vemos repetido, Fernando, que a lo mejor el primer palo no estuvo bien cubierto como nosotros pensábamos, pero... hay que darle mérito al que partía también, ¿no? Cuatro a tres, un solo gol de diferencia. Puede pasar cualquier cosa. Esa, toca, mueva la pelota. Qué lindo que se ve desde acá arriba. Gran intercepción de la pelota. Aguanta bien esa presión, la cuida. Y ahora tiene que decidir el árbitro. ¿Qué hará? Interceptado bien este jugador. Buena pelota y posibilidad de algo acá. Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. De acá se pueden descolgar en transición. Ojo con esta contra, necesitan defensores. Pero no logran seguir con el ataque.
Va bien abajo a defender a Isaac, que lateral. Ahí va avanzando con la pelota. Cubre bien esa pelota. Relampagueante actuación del arquero. La verdad es que la reacción de este arquero ha sido fenomenal, ¿eh? Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. El referí que pita el cierre de los primeros 45. El centro es una... Y empieza el segundo tiempo de esta final de la UEFA Europa Conference League. Y viene el zapatazo, pero se va fuera. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Y está para el empate. ¡Se mira! Parecía que todo estaba dicho, pero este equipo tenía otra historia en su libro. Ahí lo tiene el empate. Por eso a veces dicen que no hay que festejar antes de tiempo. Mirá lo que le pasó a este equipo. Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar a esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. ¡Lo han conseguido empatar el partido! Tienen la pelota, retienen el juego, defienden con el balón a sus pies, maravilloso. Y le pega con un tubo. ¡Gol! Puede ser el gol que le dé la copa. Ha llegado un gol que bien puede valer una copa, pero cuidado, ¿eh? El partido continúa. Ya va a llegar la doña a pedir permiso porque va a subir la ropa y a colgarlo, Marito. Allá la clavó. Sí, señora, allá la clavó la pelota. Yo creo que ni tres arqueros juntos la podían agarrar. Sí, emocionante y todo lo que digan, pero las defensas son un desastre. 5-4 van. Mira qué bien cómo sacó la pelota. Llegan a apurarlo al arquero, tiene que buscar alguna salida. Bien tapado ese centro. Claramente quería dar la ventaja, pero no, viste la falta anterior.
Ahí se ve el centro. ¿Qué pasó? Un calcetinazo le pegó. Cerca del palo se va la pelota. ¿Se puede venir el empate? ¡Buena tapada! Pero la jugada sigue viva. ¡Se viene! ¡Qué mala suerte! ¡Pésima suerte la del arquero! Ahí estaba para primero atajarlo, pero el gol. El gol estaba para ser anotado. La verdad, Fernando, que siempre tienen que estar los delanteros esperando de que o bien el defensa o bien el arquero se equivoque o den un rebote, porque la verdad que lo que atajó este arquero fue fenomenal, pero dio rebote y ahí está para aprovechar la oportunidad y la metieron adentro. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Lo hacemos oficial ya, esto no es un partido de fútbol, es un recital, es una orquesta este equipo. Centro al área, y ahí sacando bien el centro. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Atentos, acá se va arriba. Grande arquero. Y si se lanzan a contraataque. Atentos, ahora hay que pegar la vuelta. Impresionante, simplemente impresionante. Busca uno en quien apoyarse. Mira ese pedazo de disparo que no pudo ser. ¡Qué cerquita! Viste que tuvo ese disparo, la verdad que mostró mucha habilidad y fuerza, Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. Cubre bien esa pelota. Se le está complicando, pero sigue con la bocha. Cayó bien el centro al área, pero está marcado. Ha sido sensacional esta atajada. Tiene la pelota, va al ataque. ¡Gol! Que le pegó tan lejos, parecía de otra galaxia. ¡Qué golazo! Fíjate, Fernando, la distancia que estaba esa pelota del arco y sin embargo, fue gol.
Señores, me van a terminar la garganta con este resultado. 6-5 la pizarra. Ha dado todo, pero no puede poner en riesgo a su equipo. Tiene que pedir el cambio por la lesión. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Apenas por arriba se ve ese balón. Le queda todavía media hora al compromiso. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Ha recuperado muy bien la pelota. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Etemay. Excelente pase. Avanza bien con la pelota. Qué falta segura. Ahora sacará tarjeta amarilla. Ahí va al área, el tiro libre. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Alta la presión del rival. Ya tiene compañero cerca. Pasó cerca y no pudo ser. Es una pena, Fernando, porque era una oportunidad muy grande que tenían para ampliar, si cabe la palabra, un poquito más el resultado. Le ha quedado el balón. Guardando bien el esférico. Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. Pero no, perdieron la pelota. Se viene bien pegadito a la raya. Prepara la garganta. Se comió un águila. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. Se viene el gol, atento. Eso se va afuera, pero tendremos tiro de esquina. La juega ahí cerca. Y tenemos otro tiro de esquina nomás. Otra vez más la repite lo que fue un casi gol. Decide el córner en corto. No le van a sacar tarjeta, pero sí se viene el tiro libre. Balón que llega al área. Gran entrada y ahí tiene la redonda suya.
A mí no me quedan dudas que algo no anda bien con este jugador. Buena forma de cuidar el balón. Lleva la pelota bien en zona de ataque. Ha recuperado muy bien, valiente. Arayuri. A mí me parece que puede terminar con algo bueno en esta jugada. Hay opciones de contra. Y tras la barrida, saque de manos. Desechando el peligro. Le van a dar la ley de la ventaja. Esa pelota casi llega, mala recepción. Vamos al lateral. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. A este defensor me parece que le gustan las películas de miedo, ojo. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Le sale un contragolpe. Bueno, gente, en cualquier momento que tiren otra pelota porque el otro equipo no la vea. Y termina perdiendo la bocha, una verdadera pena. Bien, en esa intervención el arquero. Al córner al área. Sigue el peligro. ¿Cómo fallaron en el rechazo? Arayuri. Otros que quieren atravesar al jugador con el disparo. Cambiamos de posesión. Hay muchas chances de que esto termine bien. ¡Ojo que acá hay gol! Ahí se va la pelota y ahí se ve el peligro. Se viene el saque de manos. Ahí gana muy bien, el duelo avanza. Tapó bien ese centro. Avanza sin parar. Y cambia de posesión ante el ataque. Ojo que trae compañía. ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Atento que la jugada sigue, tapadón del arquero. Se quedó con ella terminando una jugada impresionante. Es increíble los reflejos que demostró tener este arquero, ¿eh? Ya todos gritaban el gol. Ahí tiene la pelota, busca compañía. Sigue sin parar, gana terreno. Ha quedado en el... ¡Y ahí está! ¡Se viene!
que todo estaba dicho para este equipo. Tenía otra historia en su libro. Ahí lo tiene el empate. Por eso a veces dice que no hay que festejar antes de tiempo. Mirá lo que le pasó a este equipo. Y volvemos a ver el comienzo de esta jugada. Te digo una cosa. Otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Les prohibieron defender hoy, señores. Es impresionante. 6-6. A jugar al fútbol con las manos ahora. Tremendo el bloqueo. Buena forma de cuidar el balón. Acá puede estar. Eso es lo que tiene que hacer un arquero. Tapar la pelota, extenderse bien, meter las manos. El córner lo juegan en corto. Parecía buena la jugada, pero hasta ahí llegó. Saque de arco. Ya está seguramente en el podio de figuras del partido. Si tenemos en cuenta la cantidad de ocasiones que ha tenido, es normal que haya marcado uno. Pero es que insiste, insiste, y el arquero tiene que estar totalmente despierto. Bien, ahí con el esfuerzo, sigue en juego. Bien pasado este balón, acá hay peligro. Gran disparo, cerca la pelota. Parece que se viene una modificación en este equipo. Jugando con más corazón que cabeza, se vienen ahora para intentar el triunfo. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Se apuró en el centro. ¡Penal! ¡Penal! Pueden retomar la senda ganadora de nuevo. ¡Entra! Llegó a la propia puerta. ¡Qué momento en el partido para convertírselo llegando al final! Señores, no hay que lamentarse más. Ya está, ya pasó. Fue gol en contra. Fue sin querer, eso está claro, porque nadie se quiere hacer un gol en su propio arco, pero esto sucede en las mejores familias. Ha caído una catarata de goles en este partido. Están intentando empatarlo cuando se termine el partido.
se puede venir el empate. Es una sensacional tapada. A ver, muchachos, a concentrarse, porque si lo sacan bien lo empatan. Deciden jugar en corto el córner. Y bueno, lo hacemos de nuevo desde el córner. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Arayuri. ¿Cómo van tocando la bocha? Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Parecía buena, la pelota no llegó a destino. Ojo que quizás lo vaya a molestar. El centro a la olla. Sacó bien ese centro. Qué elegante para quedarse con el balón. Se viene el saque de manos. Arayuri. Mira la trayectoria de la pelota. Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. Con esto lo liquida. Pelota que se va desviada. Vaya, si estemos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Ahí lo tienen. El árbitro ha decidido marcar penal. Guarda con la chance que tienen ahora. ¡Gol! ¡Golazo de penal! Qué cerquita pasó la pelota, ¿eh? Justo por encima del arquero. La bronca que tiene porque había adivinado que esa pelota entró. ¿Qué pasó? ¿Es Black Friday y estaban dando descuento en goles o qué? Tapa bien el balón. Mira, por poco y no llega bien, al fin hay lateral. Arayuri. Avanza bien con la pelota. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. Ojo que este tiene potencial. Ahí quedó solo él y el arquero y la gloria además. Si no aparece era gol. Esto era gol.
¡Grande, Mena! ¡Qué buen pase metió! Pero el trabajo defensivo intercepta bien el balón. Una barrida bastante peligrosa, por lo menos amarilla, referí. Y esta vez le está mostrando la tarjeta amarilla. No debería quejarse, ¿verdad? Fernando, ya la había perdonado bastante veces, ¿eh? Ahora le tocó la tarjeta. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ahora Yuri. Etemay. Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. Ahí parte la pelota al área. Y muy atento el arquero para despejar con los puños. Fácil recuperación del balón. Desde el banco rival que le grita que recuperen la pelota, pero parece que la tarea está en chino. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Ahí va avanzando con la pelota. Esta pinta bien, tiene potencial. A ver si esto termina en gol. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Corner mal pateado, se equivocó de camiseta. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Y esa infracción resulta en amarilla. Se viene el pitazo final, ha sonado el pitazo final, el soñado pitazo final. ¡Campeones! Díganlo fuerte, grítenlo. ¡Campeones! Qué razón tenía Fernando, realmente no veían la hora de que sonara el silbato y este llegó. Un gran cierre de una temporada espectacular. Han levantado la copa, han sido campeones y ahora todo es fiesta. Y ahí está, ahí lo tienen. Ha llegado el momento anhelado por este equipo que ahora está festejando después de coronarse campeón tras la disputa de un torneo larguísimo, sí, con muchísimas vicisitudes en el camino. Sí, una palabra compleja, como complejo fue el llegar hasta acá para este conjunto, alzando un trofeo que ahora los tiene como ganadores de esta UEFA Europa Conference League. Ha llegado el momento para que equipo y afición se fundan en un solo abrazo. Y
Y acá están, son las campeonas, jugaron con todo, se esforzaron al máximo durante toda la competencia. Por eso es que la Copa es de ellas. Maravillosa imagen. Y la verdad, Fernando, que estuvieron magníficas, lo dieron todo. Y una afición que nunca las abandonó. Por eso yo creo que son parte del equipo. Alentaron en cada partido y hoy están tan emocionados como ellos. Es difícil ignorar el público cuando te han mostrado tanto cariño durante todo el torneo y seguro van a festejar a lo grande.